Yo les bendiga, God bless you. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Good evening to each and every one of you. Uh, doy gracias al Señor una vez más porque un día más me ha dado de vida, una oportunidad nueva de poder compartir su palabra con ustedes. Uh, I give thanks to the Lord for another day of life that He's given me, as well as for allowing me to share His Word once again with you. Uh, today's. Um, devocional es going to be uh, in luke chapter 6 verse 32 el devocional de hoy va a ser en lucas capítulo 6 versículo 32 amén um, vamos a hablar del amor una vez más we're going to speak about love once again Amen. Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas, capítulo 6. We're going to go to Luke, chapter 6. Amen. All right. Praise God. Gloria a Dios. Aleluya. El verso se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman á los que los aman the word of god is read in the name of the father the son and the holy spirit and it says if you love those who love you what credit is it, it what credit is that to you even sinners love those who love them praise god so i, I think we've spoke about this before i uh, creo que hemos hablado de esto antes Uh, que es fácil amar a las personas que nos aman, es fácil amar a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, um, pero no es fácil amar a nuestros enemigos, I amén, mean, no es fácil amar a alguien con una opinión diferente, I amén, mean, uh, I, I, I feel like we've spoke about this before, it, and basically it says here that it is easy, right? To love our loved ones, our family members, our friends, but it is not easy to love our enemies. It's not easy to love people who have a different opinion than us. Um, so in in here the word of God tells us if you love those who love you, what do you gain? What credit is that, you know? Even sinners Love those that love them. You know, sinners themselves um love the people that love them. I was once a sinner. I am still considered a sinner, but I am doing my best not to not sin anymore. Uh, aquí nos dice la palabra, verdad que, uh, que, uh, que aprovechamos de amar uh, a esos que nos aman a nosotros, ¿verdad? Qué ganas de eso, si el pecador mismo ama a los que le aman a esa persona, ¿verdad? Ah, yo, ¿verdad? Este, me considero también pecadora porque pues somos pecadores todos. Sin embargo, mi deseo es no hacer el pecado, cometer pecado, ¿verdad? Pero ese no es el punto, ¿verdad? Uh, voy a traducir lo que dice el devocional. Dice: Desafortunadamente, algunos cristianos han, uh, 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 tienen una reputación por ser personas que juzgan y critican. De acuerdo a este verso, Jesús no aprueba de ese tipo de espíritu. Jesús no dio pases, verdad, o excusas en referencia a personas que son difíciles de amar. Después de todo, es fácil amar a esos que están de acuerdo con tus opiniones, esos, esas personas que disfrutan las mismas cosas o que son parecidos a uno mismo. Pero, ¿qué de las personas que no son uh, amables o queridas? Uh, que de estas personas que tienen diferentes uh, pensamientos políticos o opiniones pol políticas o diferentes uh, pensamientos cuando se trata de religión um, los tienes que amar a ellos también claro que sí y cómo haces eso deja que dios Los ame a través de ti. Él hará el trabajo difícil, solo de, déjalo hacerlo. Amen. So, I want to read what the devotional says here. Unfortunately, some Christians have developed a reputation for being judgmental and critical. According to this verse, Jesus doesn't approve of that kind of spirit. Jesus didn't give any passes regarding those who are hard to love. After all, it's easy to love those who agree with your opinions, those who like the same things you enjoy, those who are a lot like you. But what about people who aren't lovable? What about those who have different political or religious views? Do you have to love them? Yep. How do you do it? Let God love them through you, He'll do the hard work. You just let Him. Amen. Entonces, ese es el consejo de hoy, ¿verdad? Uh, que amemos a todas las personas sin hacer excepción de ellas. Sea, ¿verdad?, nuestro enemigo, sea una persona eh, que simplemente no nos cae bien porque tienen una manera uh, de ser que no nos gusta o por sus comentarios, por sus puntos de vista. Sí, no importa, ¿verdad? como sean estas personas nuestro deber es amarlas a pesar de lo que ellos uh, representan o sus opiniones o sus uh, ¿verdad? decisiones políticas decisiones religiosas nosotros debemos de amarlos a todos amén porque de nada sirve que solo amemos a nuestros seres queridos porque son nuestros seres queridos sin embargo Verdad, este, necesitamos amarnos los unos a los otros, no importando que partido usted apoya um, o que religión usted, en la que usted cree. Amen. Uh, So that is the advice tonight. That, those are the words of encouragement for you tonight, that we love everyone regardless of who they are, regardless of whatever political views they have, whatever religious views that they have, whatever just anything that they may do uh, we are not to make exception of anybody we are to love everyone regardless of their views amen um, we are to love everyone just like we love our loved ones our family members our friends we are to love everyone amen no exception absolutely no exception because we gain nothing we we don't we're no better than anyone else because we love our family but we don't love our enemies we're just as bad as anyone else if we feel like that sí, solamente amamos a nuestros seres queridos verdad nosotros realmente no ganamos nada verdad eh, no tiene caso verdad por decirlo así el el amar a nuestros seres queridos pero no amar a personas con pensamientos diferentes a los nuestros amén Uh, eso es todo por hoy, hermanos, ¿verdad? Este Hoy empezamos un nuevo mes, gloria a Dios. We give thanks to the Lord uh, because we started a new month today. And um remember that Jesus loves you and because Jesus loves you, we are to love one another no matter what. Amen. Um Damos gracias al Señor, como dije, por haber empezado un nuevo mes. Recuerde que el Señor le ama, ¿verdad? Sin importar uh, quién es o cómo usted es, uh, el Señor le ama. Lo que el Señor no ama es el pecado. What the Lord does not love is the sin. So, si estamos viviendo en pecado, es necesario cambiar nuestra manera de vivir para uh, hacer conforme a la voluntad del Señor. Amén. Eh, what what keeps us from God uh, is sin. He loves us, but he hates the sin. Amen. So it's necessary if you're living a sinful life that you change your ways. Amen. Uh, I want to close with the verse uh, in 1 John chapter four, verse nineteen. It says, "We love because he first loved us." Quiero terminar con el verso. 19 en primera de Juan. Dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Cristo. Good night. God bless you all. And I love you in Jesus' name. Amen.